Atención, Kilo 3-3 y Kilo 3-4. La ZA actual está demasiado caliente. Recibido. Dot, espera recibir y responde. Sí, comandante. Coordenadas recibidas. Corrección inmediata del rumbo iniciada. La base SWORD de la Oficina de Inteligencia Naval está sitiada por una nave de tipo corbeta del Covenant. Debido a la importancia de estas instalaciones, el uso de munición orbital ha sido prohibido por el momento. Lamentablemente, mis esfuerzos por obtener datos sobre el enemigo han sido inútiles. Sin embargo, las fuerzas defensivas actuales son insuficientes. La ONI ha solicitado la intervención del equipo Noble para ayudar a asegurar la base SWORD. Muy bien, chicos. De momento seguimos con esa nave. Centrémonos en la infantería hostil. Echemos una mano a los soldados. Cat 6, fuera de aquí. Jorge, Emil, ustedes después, prepárense. En marcha, teniente. Bien, vamos a comenzar con la segunda misión de la campaña de Halo Reach, amigos. Recuerden, háganme saber aquí abajito sus comentarios y lo que opinan de la campaña. Y si les gustaría que cambiásemos algo. Descubran a qué nos enfrentamos. Recibido, somos el grupo de asalto. Sano y salvo. Bien, creo que la regué porque no tenía... Bueno, no importa, ¿no? Iba a decir, mantener el sigilo, pero pues aquí no hay sigilo ya. Bien, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a liberar esta base del Covenant. ¿Qué dijo? ¿Que iba a montar una clínica o qué? ¿Viene un Phantom? Ah, ya me acordé del nombre de la nave, amigos. El otro nave, el Spirit. Era un Spirit, se me olvida, perdón. A ver, creo que aquí había un francotirador. O... No me acuerdo. Creo que no. Bueno, desde aquí puedo disparar. Vamos a acabar con esos elites de ahí. Se me fue el elite, se me fue. Cuidado, cuidado. Se me sube el chavo. Bien, 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 perfecto. Este mapa de aquí también es parte de un mapa de tiroteo. Por cierto, me gusta bastante. Algo que me gustaba bastante de Halo Reach es que me recordaba mucho a, pues, cómo era todo lo del Covenant en Halo Combat Evolved. O sea, técnicamente esto es antes de Halo Combat Evolved. Si de alguna manera Halo Combat Evolved tuviera todo lo que tuvo Halo Reach por cuestiones ya de que los juegos y la saga había avanzado demasiado, pues no sé, creo que hubiera estado interesante, ¿no? Así se vería Halo Combat Evolved de cierta manera, pero con los Flood y todo lo que hacía falta. Claro, aquí es todo esto antes de que el jefe maestro huyera de Reach y encontrara el anillo. Aquí todavía no saben de la existencia de los anillos. A ver. ¿No es verdad? No. Por cierto, recuerden, seguimos en dificultad normal. Si les gustaría que cambiásemos algo, escríbanlo aquí abajito en la caja de comentarios. Sigue su amigo Jackal. Ahí está. Miren, hubiera hecho explotar esto. Ay, no lo vayan a hacer explotar conmigo. A ver. Bien, vamos para acá. Según yo, si había un... No sé si me estoy saltando algún arma. Tiene rato que no lo juego, entonces medio se me olvida. Acabamos con los últimos. Y ya, ¿no? A ver, suministros. Oh, sí, tenemos más. El bloqueo de armadura, perfecto. Y. Ah, ok, ok. Miren, aquí es. El localizador de objetivos. Bien, vamos a cambiar el sprintar. Esto nos sirve muchísimo, legendario. Uy, cuidadito. Vamos a marcarlo aquí con nuestros amigos Greats. Nada más que no se mueven tanto. Se muere, sí se muere. Ay, se movió uno, no. Demonios, no, otra vez las granadas. A ver, vamos a hacer que se queden acá. Bien, 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 los marcamos. Estaría bueno si quisiera acercar el otro, ¿no? Lo que me mató hace rato, no sé si fue la granada o fue el tiro del otro Great, pero por si acaso, a ver. Nada más que se recargue esto, ahí está. Incluso podría subirme a él, pero bueno, vamos a usar esta arma. No quiero regarla, ¿no? ¿Qué tal si me intento subir a él y de todas formas se da cuenta y me mata? Por si acaso, ¿no? Bien, perfecto. Tenemos el Pelican por ahí. Nos va a dejar un Warthog, perfecto. Ok, vamos a conducir. Por lo general, yo en la campaña cuando juego con IA... Miren, ya no se puede subir, Kat.
cuando yo juego con IA prefiero que ellos disparen, ya que la IA no está tan buena conduciendo y a veces, por ejemplo, en dificultad legendaria es complicado, pues lo que más necesitas es esquivar y maniobrar y eso no lo hace la IA, entonces eso hace que mueras muy fácilmente. Entonces yo por lo general siempre prefiero conducir, casi no me pongo a disparar a menos que esté jugando con alguien, por lo mismo, ¿no? Pero bueno, aquí también para disfrutar un poco más la campaña, ¿no? Yo dirijo el timón, entonces pues yo controlo qué tan rápido o lento vamos. Kat se me quedó ahí atrás, pero bueno, con los Marines que tenemos acá, vamos por allá, saltamos, están atacando todas las bases de acá. Para este momento ya está comenzando el ataque a Rich, bueno, de una manera más formal. Todo por culpa de Tel Badami, el inquisidor. Ah, no, 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 no. Uy, oh, oh. Ok. Eso estuvo muy cerca, Como que me están saliendo alguno que otro fail en la campaña y eso que estamos en normal, Según yo lo tengo todo controlado, pero parece que no. Por cierto, en el video anterior dije que era la primera campaña que subíamos, pero me equivoqué. Realmente ya hemos subido la de Halo 2 Anniversary, pero formalmente no hemos subido ninguna otra campaña. Mira el Elite. Mira, ya ven. Agresivo el chavo, hasta que me golpea no se quita. Les digo que aquí en Reach son un poco más agresivos. No sé qué opinen, pero yo, es mi percepción y legendario peor. Vamos, vamos. Ahí está. Bien, perfecto. Lo que pasa es que la verdad la campaña de Halo 2 Anniversary tiene un buen rato que la subimos. Y pues siento que eran momentos donde tenía mucho menos views, suscriptores y demás. Entonces, pues no sé, siento como si fuera un reinicio espiritual de subir una campaña de Halo. Pero está bastante bien por el eco de que Halo Reach ha vuelto a salir. Ha vuelto a renacer, ¿no? Dale Kat. Le anda pegando a Kat, pero ella es inmortal, así que no pasa nada. Bien, vienen más Phantoms. Ghost. Atropellamos a los Grunts de acá. Dale al otro amiguito. Hacia abajo, perfecto. Bien, ¿qué tenemos aquí? Y tenemos algo acá, a ver. Creo que tenemos que... Ya no me acuerdo de este nivel muy bien. Vamos por acá. ¿Es el antiaéreo? ¿Sí era el antiaéreo? No, hay que activar algo. Ok. Ahí está. Sí era el antiaéreo. Ok. Tú dale. Se muere. Buen trabajo, Spartan. Vayan a la estación de Faraday. Se muere. Spartan, aquí ahí está. Creo que les vendría bien un poco de artillería. Fulminado. A ver, ahora Kat, si alcanzas a subirte o no. Mira, que Kat se suba aquí y que los otros Marines se suban al otro. Bueno, si es que se quieren subir. No sé por qué, pero a mí en las campañas de Halo siempre me gustaba mantener a mis aliados en cada nivel. Con los contados aliados que sueles tener en los niveles, me gustaba que sobrevivieran y que se fueran conmigo. A veces por la IA se complicaba un poquito que te siguieran. Por lo general, pero hay ciertas partes donde se pueden trabar, entonces... Yo lo que recuerdo, sobre todo en Halo 2, lo que hacía era tratar de empujarlos para que me siguieran. Y sí funcionaba después, ya caminaban solitos. Pero bueno, ya en Halo Reach es un poco más complicado, así que lo dejaremos de esta manera. Aguas, hay que acabar con ellos. Nos echamos al Elite, vale, perfecto. Atropellamos otro más. Perdón amigo, perdón Elite. Ah caray, cuidado con este men. ¡Ay! dale, me va a matar. Bien. Dejen que se me recargue el escudo. Para que esto no sea otro fail. Es que si yo dirijo el timón del Warthog, pues yo puedo como que nivelar de una manera más eficiente para que ellos se encarguen de disparar. Y pues yo nada más atropello y los pongo así a tiro, ¿no? Para que ellos lo tengan más fácil mis aliados. Y la verdad, en legendario conviene porque en legendario tus aliados también suben de daño. Tus aliados también hacen más daño. Entonces es conveniente que ellos tomen las armas pesadas por ti. Porque de esta manera pues te aseguras de que ataquen más fuerte y aparte a ellos no se les acaba la munición como a ti. Bien, a ver, tiramos acá. Y no sé si cambiar, vamos a cambiar a sprintar otra vez, ¿no? Ahorita no hemos usado mucho el bloqueo de la armadura. Vamos para acá, cuidado que viene un Phantom y tenemos que tener que subir. Ah, no, es un Spirit. A ver, ahí te dejo. Al cabo que Kat es inmortal. Espero que no maten al otro Marine. Aguántame. Deja activo lo que tengo que activar. Es más, podré usar esto, ¿no? No recuerdo si hay otra parte de la misión donde tengo que usarlo, pero... En una situación de riesgo lo podemos guardar un poquito, ¿no? Ah, caray. Ya se subieron. Ahí está, perfecto. ¿Quién más?
Bueno, creo que no valía la pena usar todavía el localizador, ¿no? De blancos. Todavía no, todavía no. Me faltaba uno. Y otro más acá. Bien, perfecto, lo logramos. Nos dejan por acá más Warthogs. Aquí líder Noble, vuelvan a la base SWORD inmediato. Enseguida, comandante. 6, vámonos. Ok. Oh, este está mejor, este está mucho mejor. Bien hecho, Spartan. A ver, Kat, creo que sí mataron a nuestro amigo Marine. Ya no lo veo. Ah, no, sigue vivo, miren. Bien honorable. No, te tardaste, Kat, te tardaste. Te ganaron, te ganaron. Bueno, amigos, después de un gran tiempo de no haber subido una gran campaña de Halo, estamos jugando nuevamente Halo Reach. ¿Qué les parece, amigos? Díganme aquí abajito sus opiniones de cómo vamos con la campaña. Un gran juego que se estrenó hace 10 años ha vuelto a renacer. Y justamente ahora estamos poniendo a prueba su gran historia y su campaña. Una campaña que ya se ha añejado con el tiempo como los vinos, pero que sigue siendo bastante buena. Bien, bien, acabamos con este cañón Ghost, que creo que aquí no era cañón Ghost, no recuerdo. Es muy potente, la verdad, hace mucho daño, hace mucho daño. Vale la pena conservar a alguien que dispare por ti, sobre todo aliados. Bien, activamos esto. Ahí viene Kat, tú puedes, Kat. Llegas tarde a la fiesta, Kat. Estamos atascados en el atrio de la torre. Kat, ¿dónde estás? Va llegando, amigo. Abriendo la puerta. No, yo la abrí. ¿Cómo que tú la abriste? Si yo la abrí, Y además, así no me quedara mal con el jefe, ya, no sirvió de nada el Warthog. Pero bueno, ya no podemos llevárnoslo. A ver, dale. No, no, ¿por qué te bajas? Le hubieras dado desde ahí. A ver, pues yo le doy. Si tú no quieres, yo le doy, miren. Ahí está, fuera de esto. Bien. ¿Quién más? Asómense a todos. Pónganse en fila. Ya, ¿no? Creo que ya fueron todos, o casi todos, tal vez, a ver. Me gusta toda la decoración que ponen, ¿no? De las naves que ya están atacando Reach y los Falcon y los Hornet y todo, ¿no? Con todos los Banshees. Llegamos. Se nos va. Se nos fue ese Elite. ¿Alguien nos está atacando? Creo que alguien tiene un Great. Escucho tiros de Great. Ah, no, son los Hunters. Son los Hunters. Miren, aquí hubiera estado bueno sacarlos y hacer que se pone el localizador de blancos, pero de aquí lo que se salen va a estar medio complicado, la verdad. Aguas con esos Hunters. Ahorita se nos muere el Hunter, van a ver. Como no está Johnson para acabar con esos Hunters. Ay, aguas, que estos sí me van a matar si me descuido. Lo malo es que no puedo usar el localizador de blancos aquí. O sea, aquí no me sirve. No me maten. Ustedes distráiganlos mientras yo les doy unos cuantos tiros por acá. Estaría bueno que te salieras, amigo Hunter. Así te puedo dar con el localizador. Porque aquí adentro no puedo. Todo chafa. A ver, necesito algo de ayuda. A ver. A vos. Muerto, perfecto. Uy. A vos. Ven acá, viejo, ven acá. Dale, bien. Vamos al atrio. Hay que atravesar la oficina de seguridad. Cuidado. Una vez acabamos con estos Hunters, nos encargamos de los últimos que quedan acá. A ver, vámonos, Kat. Te dejo. Vamos, Marines y Kat. Creo que aquí no entraban los Marines, si no me equivoco. Me voy sin ustedes. Ahí te quedas, Kat. Ahí me saludas al jefe. La corbeta está acribillando la base. Llegamos al otro piso. Llegamos al otro mapa del multiplayer de Halo Reach. No, aquí vamos a mantener el sprintar todavía. Por la escopeta que tenemos nos va a servir. Granadita. Vamos a ocuparla con estos elites, miren. Shusha dijo. Ahí está. Adiós, amigo Elite. Bien, llegamos con Jorge y con Jun. Estamos en el mapa ideal de infección en Halo Reach. 6, sube y ayuda a Emil. Jorge, nos vamos a echar, parece que nos vamos a echar unas partidas multiplayer, ¿no? Aquí. A ver. Vamos contra ese Elite. Mal tiro. ¿A dónde va, compa? Este mapa también me gusta bastante con las partidas de... Es la de Regicidio, ¿no? La de las calaveras, si no me equivoco. Me gustan mucho esas partidas y sobre todo en este mapa. Se ponen bastante divertidas, la verdad.
Vamos. Con esto de que aquí los cobran no hablan español, se me olvida, pero sí, igual están chidas las voces originales. Uy. Ese Lee se estaba emocionando porque tiene una granada pegada, pero no se murió de todas formas. Creo que se la pegó su amigo Grunt porque no veo otra razón, tiene una de plasma. ¿Cuál es la situación, Noble? ¡No puedo hacerlo solo! ¡Necesito otro Spartan aquí! Voy. 6, sube a la última planta y ayuda a Emil. Ya voy, Emil. Que los zombies de infección no te ataquen, no te infecten. Oh, cachazo me dio ese Elite. Voy a agarrar el arma de estos men. Aprovechando que tienen bastante munición. Me va a servir. Para que explote, miren. De aquí no llega. Vamos con los drones suicidas. Vamos, amigos. Pelotón. Equipo Noble. Vamos con el Elite. Dale, Jorge, dale. O me sirve de escudo humano, Jorge. El Elite no sé si se fue por acá. No sé, creo que el Elite huyó. A ver, vamos a despejar el ascensor. Ahí está. Es el Elite. No está abierto el ascensor. A ver. Vamos a recargar. ¿Ya no tienen más acá? No. Bueno, agarramos el aguijonador. Listo, y aquí nos vamos a separar. ¿Faltan más de este lado? Ah, es acá. Oh, este elite tiene más fuerza, aguas. Vamos a hacerlo explotar. No recuerdo qué rango de elite es este, pero sí es bastante más potente. Por lo general suele tener armas explosivas. Bueno, que son de más potencia. Como esa, miren. Ahí, tenemos. Vamos a explotar este Elite. No se muere. Anda saltando y saltando. Ahí está, ahora sí. Necesito el lanzacohetes. Ahí está. Vamos a acabar con unos cuantos. Ay, no. ¡Demonios! Mejor hasta que se den vuelta, ¿no? ¡No! Mejor acabamos con el Phantom, ¿no? Creo que con los Banshees no es buena idea. No recuerdo si aquí se muere el Phantom. Creo que sí. Y muerto. Con puro lanzacohetes. ¿Cómo la ven? Chido, ¿no? Chido, le vamos a dar ese. A este sí. Muere. Bien, perfecto. Dale al elite. Falta otro. Perfecto. Pues ya ves. Aquí pasándole, amigo. Le va a caer una explosión a la corbeta. Precioso, ¿no? Alguien debería tomar una foto. Oye, buen trabajo. Hago lo que puedo. 5, 6, bajen a la ala científica. La doctora mi carita feliz. Quiere información y el mando dice que estemos a su disposición. ¿Perdone? Me pareció oír Halsey. Así es. Recibido, nos vamos. No hace falta que me lo digan. Llevo media vida a su disposición. He solicitado su ayuda, comandante, y no necesito un informe de las cosas que ocurren ante mis propios ojos. Lo que necesito es un relato detallado de su anterior misión. Jorge, ¿cuánto tiempo? ¿Señora? ¿Qué has hecho con mi armadura? Son solo unos añadidos. Ya veo. El repetidor de Vizegrad.
Uno de mis xenoarqueólogos, el profesor Laszlo Sorvad, trabajaba en su centro de datos. Quizás sepa algo sobre su muerte. Si era un civil de 60 y tantos años, murió con una espada de energía Covenant en el abdomen. Élites. También nos atacaron a nosotros. Fue justo después de encontrar a la hija de su científico, señora. Estaba escondida en... Irrelevante. Los élites. Cuéntame más sobre ellos. Tres, tipo Zealot. Uno sobrevivió, el líder por su aspecto. ¿Zealot? ¿Seguro? Su armadura coincidía. El escudo también. Ordené no perseguir. Nuestro objetivo principal era reactivar el repetidor de la estación. ¿Su objetivo principal, comandante, es usted una marioneta o un Spartan? ¿Señora? Algunos en la ONI pensamos que el Covenant envía equipos de élite para localizar artefactos valiosos para su religión. Los relatos de los supervivientes sugieren que dichos equipos son pequeños, ágiles y casi siempre de tipo Zealot. Está claro que fueron a la estación por la cantidad de datos de excavaciones de la ONI almacenados allí, y los dejaron escapar. La recuperación de datos no era una directiva del mando. Además, teníamos asuntos más urgentes. Cometa. La última entrada en las notas de campo del profesor Sorvad hacía referencia a un descubrimiento clave. Clave no es una palabra que él usaría a la ligera. Esperemos que el módulo de datos que su teniente robó lo contenga. ¿Cat? Antes de que pregunte, fui alertada en cuanto intentó acceder al contenido, como con cualquier acceso no autorizado. Esos datos son de nivel 1. Podría enviarla al calabozo por interferir en mi trabajo. Quizá le gustaría acompañarla. ¿Perdone? Estamos bajo una directiva de emergencia planetaria, el plan de invierno. Seguro que conoce el castigo que reciben los civiles por poner trabas a un contingente Spartan. ¿Me está amenazando, comandante? Era solo una recomendación de lectura. Nos vamos, equipo Noble. ¿Señora? Eso es todo, Jorge. Bueno amigos, así termina la segunda misión de la campaña de Halo Reach. Háganme saber aquí abajito sus comentarios y continuaremos con el tercer nivel. Muchas gracias.